Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Las acciones que vamos a llevar a cabo en este vídeo tutorial las podríamos hacer con cualquiera de los usuarios predefinidos de PMB en Eurex. Nos vamos a decantar por el usuario becario, que de entre todos ellos es el que menos permisos tiene. Veamos cómo podemos suprimir una reserva. Accedemos al menú de aplicaciones, sección oficina, opción PMB. Introducimos el usuario CIRC y hacemos clic en el botón conexión. Aceptamos la licencia y accedemos a la pestaña circulación. Nos dirigimos al menú lateral, sección reservas, opción actuales. De la lista de reservas, simplemente tenemos que hacer clic en la casilla selección de la que queramos suprimir, por ejemplo, esta última de aquí. Una vez seleccionada, hacemos clic en suprimir la selección. Confirmamos y vemos que ya hemos suprimido la reserva. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.